Saludos amigos de la Liga Dominicana de Fútbol y de su canal Gol RD, como siempre llevando toda la actualidad deportiva del balompié dominicano y también algunos tips del balompié internacional y por supuesto con la clasificación mundial y este viernes lo que va a ser de manera espectacular el sorteo de los grupos del mundial con muchas expectativas. Hasta solo dos cupos que faltan por recuperarse de las selecciones que ya han clasificado a la Copa Mundial de Qatar, que se realizará en el mes de noviembre y diciembre próximo. Sin duda alguna con mucha expectativa sobre esto, pero la expectativa más grande nuestra se basa en la jornada número 3 de la Liga Dominicana de Fútbol, que dará inicio este viernes. Viernes, sábado y domingo se estará jugando fútbol en la República Dominicana. Luego del parón por la concentración de nuestra selección dominicana de fútbol en Murcia, España, donde estuvieron muchos de nuestros muchachos de la Liga Dominicana de Fútbol, se reanuda y con nuevos bríos. A ver ahora a quién le convino el parón o no. Estos serían cosas de analizar quién venía bien, quién venía falta de ritmo, cómo se va a recuperar el tiempo perdido, si habían lesiones y hubo tiempo de recuperar. Hay muchas cosas que valorar para esta tercera fecha de nuestra liga. Y vamos a comenzar presentando lo que va a ser efectivamente la tercera jornada de la liga, comenzando este viernes a las 4 de la tarde, bueno, a las 7 de la noche es el partido donde la tercera jornada ofrece un encuentro entre OIM y Delfines. Un partido que puede marcar mucho en el inicio de la tercera liga. Digo mucho, aunque estamos iniciando, usted diría que cree que estoy exagerando, pero este cruce es el primer partido de local de OIM que jugó en la ruta, tanto en La Vega, tenemos imágenes de esto, con un partido que lo lograban hasta el minuto 80 prácticamente, obteniendo una victoria 1-0, y al final quedan empate, y luego caen derrotados en la ciudad del Viaducto en Moca. OIM, que tiene un punto, necesita sumar, y Delfines ni hablar con el mal inicio que ha tenido con dos victorias de manera consecutiva. OIM, repito, empató en La Vega y cayó en Moca, y Delfines cayó en Jarabacoa 2-0 el primer partido de liga, y luego cayó en Bayaguana ante el Atlético Vega Real 2-1. Así que Delfines buscando sumar en el Félix Sánchez, y el conjunto de OIM buscando también sumar un punto. OIM, 0 Delfines, necesitan ya comenzar a calentar los motores. Recuerden que esta liga es un ida y vuelta y hay que agarrar los principales puntos al inicio de ella, luego se aprieta un poquito más. Destacar que este partido va a ser a las 7 de la noche, todavía no tenemos la confirmación si será transmitido por YouTube o habrá transmisión nacional a través de CDN. El sábado, entonces, continúa la jornada de nuestra Liga Dominicana de Fútbol, y el sábado habrá un partido muy interesante. Digo muy interesante porque será el segundo partido del subcampeón Atlético Vega Real jugando en casa y recibiendo al equipo de San Cristóbal. Interesante porque hay que ver si le sirvió a San Cristóbal este tiempo para volver a concentrarse, para volver a recargar los ánimos, para volver a recargar las pilas, para ver videos en que no trabajaron bien en los primeros dos encuentros donde fueron derrotados. Para el Atlético Vega Real, el único que dejó la concentración fue Alexander Jiménez, niño que estuvo por Murcia, España. A ver con qué ilusión viene plantado el mediocampista titular del equipo vegano, y ver entonces
cómo se muestran en el segundo partido en casa, ya que en el primero ante OIM no fue lo más fluido posible, no fue lo más vistoso posible, y el capitán Gerald Fritz tuvo que abandonar el partido a mitad de juego, a ver si ya con el tiempo de recuperación que tuvo después de la segunda jornada ante OIM, puedan presentarse de otra manera. Así que ahí está lo que pueda haber entre ese partido o no. Quiero agradecer, como siempre, a la gente del Atlético Vega Real, principalmente a Joel, que está haciendo un trabajo tremendo, el community manager de la cuenta del equipo vegano, con lo que es la iniciativa, y igual que al gerente Irving The Chance, de ofrecernos a todos un boletín real. Y para el juego del sábado a las 4 de la tarde en La Vega, entre Atlético Vega Real y el conjunto de San Cristóbal, ya tenemos los números que nos han hecho llegar desde el Atlético Vega Real y que lo vamos a compartir con todos ustedes. Sin duda alguna de que uno se siente maravillado de ver este tipo de trabajo que se realiza en los equipos, y que instamos a otros que también realicen este tipo de trabajo por el beneficio de la liga. Vemos en el boletín real número 3 que dentro de los temas más destacados dice el Atlético que hemos tenido 14 enfrentamientos frente a Atlético San Cristóbal, con un récord de 8 victorias para el Atlético Vega Real, un empate y 5 derrotas. Ha dominado la serie particular entre ambos el equipo del Atlético Vega Real. En los últimos 3 enfrentamientos, el Atlético ganó 1-0, ganó 3-0 y cayó 2-1. El último gol de un jugador del Atlético Vega Real a San Cristóbal fue Mauro Gómez, minuto 6, Estadio Panamericano, en la jornada 12. Último gol recibido, muchos lo recordarán, jugó con San Cristóbal, luego fue a Jarabacoa y luego de ahí partió a Bolivia. Jairo Jinx en el minuto 91 en el Cóndor, en semifinales de vuelta. Eso fue en 2019, ahí el Atlético quedó eliminado. El promedio de goles, 2.5 por partido. Esto es un partido que promete goles entre ambos equipos. Ojo con la información. Y la última derrota del Atlético Vega Real, ya lo decíamos, con el gol de Jairo Jinx, fue en el 2019. Así que en el 2020 el Atlético no perdió de San Cristóbal. Nos vamos a la jornada del domingo, donde el domingo hay una jornada doble. Jarabacoa se viste de gala. El Junior Mejía a las 4 de la tarde estará recibiendo al conjunto de Cibao Fútbol Club. Cibao Fútbol Club que volvió otra vez a el buen camino luego de tropezar en un juego incluso donde tuvieron expulsión en el inicio de la liga. En la primera jornada, en el segundo partido, fueron contundentes y convencieron ante el equipo de Pantoja, y ahora sube a un campo bastante complicado para cualquiera en la liga. Es que el Junior Mejía irradia pasión, irradia un volcán dentro de las montañas, y el público se mete mucho en el partido, y Cibao tendrá que lidiar con eso visitando al Junior Mejía, a ver si la semana que hemos tenido con tantas lluvias cesan un poquito, porque si no, la cancha estará un poquito incómoda allá en la montaña. Así que sábado a las 4 de la tarde, domingo, perdón, a las 4 de la tarde será este partido donde Cibao visite Jarabacoa, el líder absoluto de la liga. Jarabacoa, que todavía no conoce la derrota, con 2 victorias de manera consecutiva. Y para Jarabacoa también enfrentar uno de los rivales más fuertes, enfrentó a Delfines y enfrentó a San Cristóbal en los 2 primeros partidos, pero son 2 equipos que a la postre están en la cola de la liga, en el inicio de la misma. Entonces ahora tendrán su primera prueba de fuego, llamemos así, en su casa, ante el competitivo siempre Cibao Fútbol Club. Concluimos
la jornada del domingo en la Liga Dominicana de Fútbol, con el Atlético Pantoja recibiendo a Moca. Moca, que ha tenido un gran inicio de liga, dominó ante Cibao, aunque Cibao contaba con 10 hombres en el primer partido de la liga. Mereció tal vez más el equipo de Moca, y en el segundo derrotó al equipo de OIM. Será un partido muy, pero muy fuerte entre los Moca y el equipo de Pantoja. Ya iba a decir Universitario porque en el Félix Sánchez, con luces, porque Moca viene de tener 4 puntos y el equipo de Pantoja viene de perder ante el conjunto de Cibao y no puede retroceder como local en la capital. Así que ojo a ese partido, porque habrá brincos y espantos, como decimos en el argot popular. Esto es la jornada número 3 de la Liga Dominicana de Fútbol, que dará inicio este viernes con todo lo que puede ocurrir entre estos equipos en la República Dominicana. Por mi parte, vamos a una pausa comercial bien breve y retornamos con más en Gol RD. Estamos de regreso. Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Gol RD a través de Simplemente Deportes. Le pedimos siempre que nos comenten, que nos alienten. Estamos para hablar con ustedes. Denle por favor a seguir a nuestro canal de YouTube y también denle like. Vamos a cambiar al plano internacional. Más adelante volvemos otra vez a la liga. Ahora mencionar los equipos que están clasificados a la Copa Mundial y que este viernes se realizará el sorteo de la misma. Muchas expectativas. Tendremos un mundial con un poquito de frío aquí en Dominicana, al menos. Ellos evitan el calor allá en Qatar, poniendo el mundial a partir del día 12 de noviembre. Vamos a mencionar los equipos. Aquí están ya los clasificados luego de la ronda de CONCACAF en el día de ayer. Alemania clasificado, Arabia Saudita, Argentina, Bélgica, Brasil, Camerún, Canadá, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Ghana e Inglaterra. Por el otro lado está Irán, Japón, Marruecos, México, Países Bajos, Polonia, Portugal, Qatar como home club, como local, Senegal, Serbia, Suiza, Túnez, Uruguay. Son los equipos hasta el momento clasificados. Hay que destacar que faltan 3 plazas, una plaza UEFA, una CONMEBOL y una CONCACAF, de los repechajes que se van a llevar a cabo en la Copa Mundial de Fútbol. Y vamos a presentar ahí mismo entonces los bombos, y le especificamos cuáles son las plazas de repechaje que faltan todavía por definir. En el bombo 1 para este viernes estará Qatar como equipo local, Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal. En el bombo 2, México, Países Bajos, que es Holanda, Dinamarca, Alemania, Estados Unidos, Uruguay, Suiza y Croacia. En el bombo 3, Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Túnez. En el bombo 4, Canadá, Camerún, Ecuador, Arabia Saudita y Ghana. Esos que ven ahí con los puntos son las plazas pendientes todavía para esta Copa Mundial. Pendiente porque Perú, de CONMEBOL,
está en el repechaje, irá ante Australia o Emiratos Árabes. Nueva Zelanda, ya que goleó 5 por 0 hace ya 2 días, se enfrentará a Costa Rica, que venció a Estados Unidos y tiene su boleto de repechaje. Nueva Zelanda ha ido a 3 mundiales de manera consecutiva a repechaje y no ha podido ganar. Y Gales estará esperando al ganador de Ucrania o Escocia. Recuerden que por lo que está pasando en Ucrania, no se llevó a cabo ese partido. Entonces, ahí están los posibles tres entre esos nombres que podrían estar en los bombos del Mundial, donde ya se palpita un grupo de la muerte y todo eso. La gente con muchas especulaciones. Ahora vamos a presentar a Ángel Eduardo hablando del nuevo balón del mundial. Así que mucha atención, cada mundial tiene un balón característico a la ciudad que organiza el mundial, que lo representa. Y Ángel Eduardo aquí nos va a contar ahora de qué balón se trata, qué balón correrá en el mundial de Qatar. Amigos y amigas, soy Ángel Eduardo Concepción y estoy aquí de nuevo en Gol RD hablando del fútbol. ¡Comencemos! La FIFA presentó el balón del Mundial al Ria para Qatar 2022. La Federación Internacional de Fútbol, FIFA, presentó el balón oficial para el Mundial de Qatar 2022, que disputará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre. El nombre del balón es Al-Ria, el idioma árabe, y significa el viaje. Se caracteriza por tener colores blancos con rayas cruzadas en azul, tonos rojos y dorados. Al-Ria lleva el logotipo de Adidas, empresa deportiva que comercializará el balón a partir del 12 de abril. La FIFA señaló que el balón del Mundial 2022 permite las trayectorias más rápidas nunca registradas y contribuirá al ritmo de calidad de los partidos. Además, precisó que su diseño está inspirado en la cultura, arquitectura, los barcos tradicionales y la bandera del país anfitrión de este Mundial. Este será un lindo balón. Y chicos y chicas, hasta aquí mi participación. Nos vemos un próximo video. Bye. Y ya llegamos a la parte final de este video que preparamos como antesala a la jornada 3 de la Liga Dominicana de Fútbol. Agradecer los comentarios, los likes, la suscripción a nuestro canal de YouTube y toda la gente que ha estado dando seguimiento a nuestro trabajo en esta parte, conjuntamente con nuestro niño aquí en este canal de YouTube. Así que ruede el balón este viernes, ya sábado y domingo, Liga Dominicana de Fútbol, que incluso ya se perfila para la semana de arriba,
jugar miércoles santo con una jornada completa y todos los partidos a la misma hora. Así que ya más adelante hablaremos de esto. Por lo pronto nos vemos en un próximo video. Ya el lunes estaremos haciendo el video correspondiente a todo el resumen de lo que aconteció en esta tercera jornada de liga. Feliz resto del día, la noche o la tarde. Pásenla bien. Nos vemos en un próximo video.